pero mire, doña Michi tiene que estar descansando y yo aquí. Déjala, si ya barrió ya. No, pero ya lo va a barrer usted también, o que yo me voy a madrugar. Ya barrió ya. Pero no hay basura tampoco. Ya usted, ya doña Michi se encarga de eso. Vos sos metiche. Mire, yo le voy a acomodar la ropa de mi amorcito Juchito. Ah, vos vas a planchar entonces. Sí. ¿Quién va a acomodar la ropa? Y hasta su ropa de usted también lo voy a planchar. Y como el Edmund no conoce a su futura nuera. Venga, Jesús. Muy bien. Si quieres una pizca de vergüenza, voy a tener la cara vos. ¿Y por qué voy a tener yo vergüenza? Por el babotado que estás haciendo. Ese no es vergüenza. Y ahora es que ando robando, ese sí, tal vez, porque me van a reclamar algún día. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí abre. ¿Ya? ¿Qué te aló? Ay, ay, ¿te ves? Hasta la muerte. ¿Ya te quiero apretar la muerte vos? Ten cuidado, por favor. ¿Tú te queda el ojo? Ese es para que te des un quemón, mirá. ¿Qué va? Y el de... Mirá, todo bien en mí. Mira. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Bueno, usted, ¿qué está haciendo con mi hombre? Su hombre, ¿tiene pues mi sí, novio? Usted es una perra, ¿por qué me está quitando a mi hombre ahí? ¿Así ¿por que qué su la hombre? Está tratando así con vos? Porque no es... No, ¿para qué la estás vos sos así? solo ¿ah? Conmigo y no... No, explíqueme usted por qué él dice que usted es su hombre. ¡Hombre! Vos, déjate mamado, usted en el palo. Déjate mamado. Ahora pregúntele, Dios me acaba de decir... ¿Qué tiene usted que no tenga él? Pues mire. Vaya. Va, yo también, mire. Si tenés, quiere, vamos a vernos según tenés espejo, lo mismo que tengo ella tiene. Yo y qué tiene usted. Vaya. Va, usted y él porque es mi tiene novio. Más grande. ¿Y usted qué? Yo ¿y usted porque qué no se me ha crecido. ¿Usted qué pucha está hablando? Y ni se le van a crecer. ¿Usted ¿cómo qué que piensa? No? ¿Por qué no me la han mamado todavía? Explíqueme usted qué puta es eso. Andate para allá, hombre. Porque ese es mi hombre. Hombre. ¿Cómo que es su hombre? Explíqueme usted entonces. Andate a la mierda, mujer. Andate a la mierda, puchica, yo aquí vine a buscarte. Dios guarde. Vaya, se la mierda, ¿para qué? Yo vine a buscar a su hijo. Duro, dale. Vaya, se la mierda. No, hombre, si yo tengo que arreglar las cosas con ella también, usted no debería andar con ella. Por eso es que venimos a platicar nosotros, porque él me dijo que no tenía nada con nadie. Sí, pero como hombre le gustan los hombres. Por eso lo dejó la mujer, ¿verdad? Usted no debería andar con ella. Váyase para la calle, y él no lo quiere, mire. ¿Cómo que no? Porque usted... O la quiere. Usted es la sometida. Misma doña Michi dijo, si ella tiene buena pusa, dijo, y él pues no sí, tiene ¿y él qué tiene? Y tiene ¿cómo chiches, que no? No tiene ni mierda. Tengo nalga también. ¿Quién está anda peleando pa. Entonces? No. Mi hombre, ¿a quién ando si peleando? No mira que nadie lo quiere aquí, pues. O vos lo anda, vaya yo a no ando mierda bolo, mejor. Yo no ando bolo, date, ven. Date, creo que te saque yo. Ustedes también lo permiten aquí. Hombre, vaya, date pues. Aguas. ¡Ay! ¡Date la mierda! ¿Tiene nada que hacer aquí? ¿Por qué permite usted a esa mujer loca que anda ahí detrás de mucho? Y nadie lo quiere aquí a usted, que pucha. ¿Qué tiene ella? El loco sos vos, perdido de mente, ¿estás? Yo quiero andar con tu hijo. Y usted también me tiene que explicar eso. Vaya. Usted se deja llevar por ese gay. ¿Y qué hace aquí entonces? Vaya. La otra vez que aquí vive con usted y ahí tiene la ropa de él. Dios guarde, vamos a permitir eso. O pregúntele a mi papá. Pues sí, pregúntele si yo vivo con él, pues. Pues por eso lo dejó la mujer. Uy, no, él es pura. Es pura gana de chingar. Pero ¿por qué no se vaya aquí? Váyase, pues si nadie lo quiere aquí, no, ya se dio cuenta que nadie lo quiere aquí, pues. Que ya están comprometidos. Váyase, pues, váyase. Ya vino a decir sus estupideces, váyase. Se te humo. ¿Y por qué el chino no lo acá? Porque lo querés todavía. ¿Acaso me está diciendo chino así, pues? Lo besaste, lo haces escondido. ¿Cómo así? Ahí está el chino, llévate. Llévate al chino tanto. Se besó con chino. Yo no sabía eso, ¿y usted por qué no me contó eso, ah? Le voy a dar una explicación. Para eso me trajo. No, para hombre, eso me trajo aquí. Va, a venir a enojarme. No se enoje, pues. Yo lo mandé o le va a llamar creer, que o le va tenía creer la boca de ese hombre. En mi casa y usted solo para que yo venga aquí a dátenme, enojarme yo con este hombre. Con mi papá, vengo. Hombre o mujer no que es usted. Y mira que mi suegro me anda sacando, pues. Andate. Tranquilízate, Jucho. Andate, pues. Yo voy a sacar a ella de aquí. ¿Cómo lo vas a sacarme a mí primero? No. Sácame a mí primero y después a ella. No, a vos no, porque a vos soy el que te quiero. No a él. ¿Se me va a sacar a mí? ¿Vaya usted de aquí? No, hombre. Vaya usted a ver si se va a atrever. Por eso ve. Hombre, váyase. Va, sacala, pues. Váyase. Váyase. No, hombre. Váyase. Va. Deme mi cachucha. Váyase, pues. ¿Se va a ir? Yo no, porque eso no. Porque... Váyase. No, yo me nadie tengo lo que ir. Con... Yo voy a hablar con él. Pues sí. Si él lo quiere a usted, él lo va a elegir a usted. ¿Cómo va a elegir a ese gay? Gay. Usted y yo vamos a hablar. Váyase. Váyase de aquí. Qué beso, ni que ni. Eso fue. Porque mi amor, usted es la sometida. Yo no sé por qué se anda metiendo usted. Nadie lo quiere aquí. Con ese hombre. Nadie lo quiere aquí, ya le dije, váyase. No?
¿Se va? Se va a quedar porque no lo quiere decir. Date para que te metan la piedra. Date para ahí. Chino, aquí está, ¿eh? Vamos. Nadie lo quiere. Ahí está Chino, mira. No, él me quiere, usted, ¿no? Y mira que lo anda ahí abrazando, besando, pues usted sometida, dice que soy yo, usted es el pues que sí, se va. Sí, usted la sometida ahí. Porque se anda detida. No sometida. Detrás de ese hombre. Si él, si él lo quisiera, anduviera con usted, suya, es saber quién, váyase. Ahí está Chino, mira, está todo. Le voy a arruinar la cara, va a ver. Venga, vamos. No le da caso a ese hombre. Vamos, vamos. Usted y yo vamos a hablar, ¿cómo que vamos? Bye, eso está bien. ¿Usted loco? Se deja llevar por la boca de ese hombre, va, está bueno. Está bueno, ¿cómo que está bueno? Solo para esto me trajo usted. O pregúntele, papá, pues si yo vivo con él. ¿Y qué sabes? Pues yo como no sé. No, porque yo vivo aquí con mis papás. Va, don Nino, venga y va a dar explicación. Pues sí. Aquí, porque ella necesita explicación. Pues sí, ya que a mí no me crees que le diga a mi papá. Siéntese aquí, ven. Él no se va a chingar bien. Yo no sé por qué. Eso pasa por andar. Si vos te hablas, a mí no me cree nada que le pregunte a mi papá. Ese es el resultado cuando hacen sus babosadas, cuando andan bolos. Siéntese ahí, ven. Ajá. Yo no quiero estar cerca de usted. No, hombre, a mí me ¿sí? pega la mala suerte que agarre usted, si es que ya se la pegó. Vaya, mira, ya ves, así es como perder. Igual la mexicana la otra vez dijo, yo lo voy a poner a prueba, te voy a mandar el teléfono y una cama. ¿Qué pasó? Molestando más mujer. Mira, perdiste. Mira, ahorita que encontraste vos, tu novia y toda la cosa, mira, ahorita ella lo que se viene a encontrar. Se me va a chingar, viene vos. La otra vez, sí. Si él viene es por algo. Claro, yo se lo he dicho bastante. Pero más, que mi papá está aquí, no lo dejará entrar aquí. ¿Y cómo es que él lo conoce entonces? ¿Cómo es que sabe dónde vive usted? Saber. ¿Y este hombre te tiró uno? Sí. Perra, le dijo a ella. Sí. Te voy a guiñar la cara. El coche. Él es el coche que se anda costando con los hombres. Yo mejor voy a ver si me voy, porque yo a eso, a enojarme, ¿no? Mejor me hubiera quedado allá en mi casa, aunque estuviera sola, pero allá me hubiera quedado mejor. De una explicación, pues no se quede callado. Y dice que no me cree nada. Y si no está diciendo nada, yo le pregunto que de dónde lo conoce y dice que no sabe. Es que es morro, anda atrás de Chino también. Y atrás de Gerson, donde quiera andar. No, es que no ande culpando a los demás. Diga, defiéndase usted, no ande ahí metiendo pues sí, a los demás. No tengo que nada con él. ¿Y cómo sabe dónde vive usted? Ya lo trajo aquí. Pala, acá. Quiero, y diciendo que vos te besaste con Chino. Sí, también dijo eso. Pa. ¿Es cierto eso? ¿Que usted se besó con el Chino? Sí, pero fue antes, pero andaba a bolo. Entonces ya se le pegó lo gay. Pa. Bueno, tú, madre. Yo no me estoy riendo. Pues sí. Como que pues sí, ya se le pegó, ¿verdad? Pala, madre. Más decirle, a mí no me cree nada. Más decirle, nosotros no somos de esos problemas. Ahí es, mira cómo haces vos. Parece el niño ahí que lo defiendo. Nosotros andamos detrás de vos en la calle viendo qué vos haces. Eso sí es bueno. ¿Y qué ando haciendo yo? Pues nada, ando haciendo nada mal. No debería de comportarte vos. Es problema de él ahí por hacer burradas que no tiene que hacer. A mí me da pura riata. Buena, no le van a perder, mire, si se mira que lo quiere. Comparándose con ella, el Elmer, qué burrado. Sí. Por eso que tiempo te dije, date a respetar, no chancees con ninguno de esos. Si yo no estoy chanceando con él, pero él que viene a chingar aquí. ¿Por qué se dice? Y lástima que no estaba yo cuando él vino y no lo hubieras acabado bondazo de aquí. ¿Y qué vas a hacer vos ahora? Ella ya se enojó. Mejor, mira, tu papá hasta te prestó la moto para sí. que la fueras a traer. Y ahora ella, mira. Sí, vos. ¿Y qué sabía yo que aquí estaba ese marraná? Ya viste cómo te peleé ese hombre. Debería dar un poco de vergüenza, Julio. Vergüenza, porque no ando haciendo nada mal. No anduviera haciendo nada, no lo buscara él. ¿Por qué lo busco? Lástima que no estaba ahí, hombre, y no hubiera acabado. Mucho. Respondele, pues. Pues sí, yo le dije que no tengo nada que ver. Pero, ¿por qué te porque molesta? Porque vos cómo están las cosas, pues. Ella te está pidiendo explicación. Pues yo no ya le dije, pues. ¿Qué les he explicado? No he escuchado nada. Yo no tengo nada que ver con ese hombre. A su mamá le dice que explique. Pues, ¿será sí. que su mamá me fue a hablar allá, pues? Bueno, y que me anduvo ahí molestando fue usted. Y arrepentida estoy de haberle hecho caso. ¿No? ¿Por qué? Yo no sabía que me iba a encontrar con un gay. Pala, yo no soy gay usted. ¿Y entonces por qué lo buscan los hombres? O sea, ¿Por qué o se besa con la boca de ese hombre? ¿Por qué se besa con hombre, un hombre? Medio hombre. ¿Es que... cierto que se besó con un hombre? No. ¿Y por qué hoy dijo que sí? Ah, pero cuando andaba bolo y eso fue antes. Pero usted sabe que los niños y los bolos dicen la verdad. Eso dicen, pues. Pues sí.
Y si usted se quería besar con el chico, porque le llevaba ganas a ver de qué rato. Ay, bueno. Va, no se enoje, pues. Sí, no. ¿O se va a dejar creer por la boca de ese hombre? ¿Ah? ¿Sabe? No, no sé qué hacer. Sí, y ella, que contenta, venía. Sí, voy. Yo no sabía que aquí estaba ese hombre. ¿Usted sabía para eso? No, no sé. ¿Cómo ibas a ver yo a mí? No, Cucho, tenés la culpa porque te besaste con el chino también. Ya ves, ¿cierto? Dejen eso, un beso, que fue antes. Fue antes. Y es cierto que hasta se vistió de mujer. ¿Ah? ¿No así estaban diciendo? De mujer sí, no me he vestido ni una vez. ¿Y se pintó? Ese hombre, ese marranado sí se pintó. Elmer sí se pintó de toda la cara, yo no. ¿Era así se vestió de mujer y se ha pues pintado? Pues sí. Yo ni una vez me he pintado nada. ¿No? Que él sí. Pues yo aquí sí. Yo no concentré siempre. Pues igual. Yo ni siquiera me... Un rayo en seco le puede caer a uno por montarle a ese hombre así. Pues sí. ¿Cómo costaba yo? Eso le tiran. ¿Y usted no tuvo el valor de sacarlo? Porque yo lo saqué, es que se fue. Y no lo estaba sacando, pues. Pero no lo sacó. Sí, es la verdad que está diciendo. Que no lo sacaste vos. Sí, ella lo sacó, pues. Tuvo hasta que yo lo saqué, es que él se fue. Ahorita que ni se asoma, porque... ¿No será que es mujercita, pero no tuvo fuerzas de sacarlo? ¿Quién? ¿Yo? ¿Sí? Para la casa. ¿Quién más, pues? ¿Será que a otro de aquí le vienen a tirar besos los hombres? Bueno. Sí. Así no se puede. Ay, mire usted si se va por la boca de él. Yo no sé qué va a hacer usted. Para mí ya me enojó y para eso mejor no hubiera venido yo. Por eso date a tu lugar vos. ¿Y para qué deja entrar usted a Elmer aquí también, papá? ¿Para qué deja entrar? Pues sí, cuando yo no sabía que aquí estaba él. ¿Ustedes saben cómo es? Huevo, ¿no tuviste de sacarlo? Eso decime mejor. Huevo, ella lo sacó. ¿Sí? ¿Él es hombre o soy hombre también? Eso es lo que yo le estoy diciendo, que no lo sacó. Hasta que yo lo saqué es que él se fue. ¿Me tuvo más miedo a mí que a usted? Yo no tengo necesidad de que me vengan a insultar ahí. ¿Solo vine para que me insultara ese hombre? No, así no. Que yo soy la sometida y usted sabe muy bien que yo jamás le dije, mire, venga y enamóreme. Usted fue el que me llegó a hablar. Sí. ¿O yo le hablé de primero? No, yo. ¿Y entonces por qué él dice que yo soy una sometida y todo? A ver, ¿qué le he dicho a usted? Pa, nada. Tal vez se mira con él escondido. Explique, pues.